Hola transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo una nueva video review. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues tenemos ni más ni menos que al MGG07 Black Lightning de MetaGay, que sería una versión escala más o menos Masterpiece Movie de Drift de El Último Caballero. Dirán ustedes, pero bueno, Javitron, si ya revisaste al G01B Rexia, de MetaGay también, que era también la versión de Drift del Último Caballero. ¡Ay! Bueno, si ustedes vieron esta review, ya sabrán cuál es el problema. Bueno, primero aclarar, en la era de extinción, Drift, el modo alterno, era un Bugatti Veyron. Pero en El Último Caballero cambió el modo alterno a un Mercedes AMG GTR. ¿Por qué? Pues simplemente tema de marketing. Tenía la misma apariencia, más o menos, en modo robot, pero en modo alterno era completamente distinto. De hecho, aquí tiene, fíjense, en el pecho, bueno, no tiene el símbolo de Mercedes porque no pueden usarlo, pero tiene justamente lo que debe ser el símbolo de Mercedes ahí en el pecho. ¿Qué es lo que pasa? Que esta primera versión de este Drift de El Último Caballero era simplemente un remolde del MetaGay de Drift de la Era de la Extinción. Entonces el problema era que cambiaron el color de azul a rojo y negro, pero el modo alterno no sufrió ninguna modificación. Entonces no era el modo alterno que le tocaba. De hecho, hubo un gran revuelo con eso, porque a mí me daba lo mismo realmente. Pero claro, es que el modo alterno es un Mercedes, no un Bugatti. Entonces montó un tremendo revuelo con eso entre los fans. Por eso ahora nos van a dar una versión donde el modo alterno va a ser el Mercedes AMG GTR. Bueno, después de todo este tocho, vamos con la review en sí. Bueno, las cajas son muy parecidas. Tienen la buena manía, dijéramos, porque a mí me gusta, de poner el arma el nombre de la figura. Y queda bastante bien. Curiosamente, este es más 15 y este es más 12. ¿Por qué? No tengo ni la más remota idea. Bueno, aquí tenemos una ilustración y aquí una imagen más o menos real. Muy bonita, fíjense. Muy, muy bonita. Bueno, por aquí Black Lightning. Por aquí no pone nada. Bueno, las cajas es tonto compararlas porque realmente no es uno. Sí que es el mismo personaje, pero no es el mismo personaje porque es una figura nueva. Bueno, el modo alterno aquí en este lado, aquí me gusta mirar el modo alterno en ambos lados, Bugatti Veyron y el Mercedes, queda más que claro. Y por aquí por este lado, pues el modo helicóptero. Gracias a Dios, este no va a tener ese modo alterno helicóptero tan feo. Bueno, por la parte de abajo el warning, aquí no hay warning, este era el warning por la parte trasera. Compro las cajas porque al fin y al cabo es el mismo personaje realmente. De hecho, es de las pocas veces que una compañía enmenda un error que había tenido. Bueno, el warning. Y aquí la silueta de la figura. Digo que enmendan un error porque realmente el modo alterno no era el que le correspondía. Bueno, esperemos que no se caiga. Vamos a ver. Sí, se cayeron las armas, se cayeron ya todas, pero bueno, da igual. En este traía el arma, bueno, la figura, las armas y el manual. Y también los espejos, también los misiles para el modo alterno. Los metí en una bolsita para que no se perdieran. Bueno, y si abrimos este, nos damos cuenta que la presentación es muy parecida. Fíjense, en este caso las armas, vamos a ponerlo, sí que sería así. Las armas aquí, o sea, habría que ponerlo al revés y así no sé si va a caer. Estas armas aquí estarán puestas aquí. Aquí están en diagonal y ahí estarán en horizontal. Vamos a quitar la caja de en medio. Pero la presentación es bastante parecida. Uno se queda hacia arriba, otro hacia abajo. Bueno, y las dos armas grandes que tienen ambas figuras. Esta se transforma en las hélices y estas no transforman en nada. Bueno, aparentemente, porque no tiene ese modo. Luego tenemos una bolsita, fíjense, con el mini dinosaurio. ¡Qué bonito! Y una cosa muy curiosa, me llamó mucha atención, fíjense, cuando vi la figura, digo, no tiene cristales laterales, es muy raro. Pues vienen aquí los retrovisores, también, para poner el efecto de espejo, y vienen también, por este lado, vienen los cristales laterales, no sé por qué, la verdad. Pero lo hicieron así, pero bueno, vienen por este lado los cristales laterales, es muy extraño.
Y también tenemos otra bolsita que se habrá quedado por aquí, sí, una bolsita con tornillos, pues el tornillo del pecho se desprende. Luego lo vamos a ver, pero bueno, creo que es por eso, porque en algunas figuras anteriores se desprendían. Tenemos el manual, que es completamente diferente a este, no tiene nada que ver. Es que tenemos aquí una ilustración de la figura y aquí pues es bastante más sencillo. Pero bueno, al menos está en manual, porque últimamente las compañías pasan el manual por el forro, nunca mejor dicho. Bueno, vamos transformando de modo alterno, modo alterno, modo alterno, vamos aquí. Y aquí ya tenemos el modo robot, fíjense. Y en teoría va a quedar bastante parecido a una versión y por otro lado el blanco más absoluto. Así que bueno, lo dicho, es raro que una compañía enmende su error, por así decirlo. Pero en este caso esta compañía lo ha hecho. Ha sacado una versión de Drift con el modo alterno que realmente le corresponde. Antes de ir con el modo alterno, los agradecimientos. Como hago muchas veces, le he cuestionado a mi amigo Gabriel Quiñones sobre su opinión de la figura antes de empezar la review. Y como siempre, me ha dado su valiosa opinión, cosa que agradezco mucho. Muchas gracias, Gabriel, porque siempre me ayudas con las reviews. Bueno, el modo alterno, lo primero que sorprende es que no pesa mucho, o al menos esa sensación que veo, que no pesa mucho comparado con otros Drift de Metagame. Bueno, Metagame saca Drift y más Drift, y después saca más Drift. Suelta saca Drift, realmente, poquito más cosas que no sea Drift. Y luego ha sorprendido también mucho esta especie de palo que viene con el manual y con los extras. ¿Sabes lo que es esto? ¿A que no lo saben? Fíjense. Pues sí, es el símbolo de Mercedes. Por aquí un agujero para poder colocárselo. Después lo colocamos y lo ven ustedes. Cuidado porque esto pincha como un demonio. Pero es bastante curioso esta forma de sortear el copyright. Vean ustedes y queda bastante bien. Bueno, es un Mercedes AMG GTR con todas las de la ley. Es precioso, muy, muy bonito, un modo alterno muy, muy bien hecho. Las pegas, como siempre, primero, las pegas. No me gusta esta bisagra. Si esto es rojo, pinta bisagra en rojo, no en negro, que no es tan complicado. Y aquí se quedan las pegas, todo lo demás es buenísimo. Sí, hay una línea de transformación, una bisagra, de hecho el parabrisas se parte, no se ve mucho, pero se parte para transformación, pero es que es muy bueno. Fíjense la parrilla aquí bonita, los faros translúcidos preciosos y estas, aquí toda esta parte que no son toma de aire, no sé lo que exactamente, pero fíjense qué bonito que queda, es muy bonito. Vean ustedes cómo brillan, parece que tengan luz propia, fíjense, que reflejan la luz, los faros, wow, son súper bonitos, muy, muy bonitos. Bueno, el parabrisas muy bien, se parte, pero es que realmente apenas se nota. Está muy, muy bien. Y muy limpio por la parte de arriba. Tiene simplemente este agujero para este pivote y poquito más. Y el alerón también tiene una especie de pivote, pero queda muy bonito. También muy puntiagudo, cuidado con pincharse. Visto de lado, tenemos, fíjense, qué bonitas las llantas y los frenos. Lo que hay dentro, sino que son los frenos de disco. Fíjense, no soy un experto, como ven ustedes en autos. Fíjense el ribete rojo en la rueda negra, qué bonito. Luego en la rueda es pura goma, muy, muy bonito. Muy, muy bonito, en serio. Es un modo alterno precioso. Claro, los Mercedes nunca son feos. Se puede poner la pegatina, pero no se le he puesto porque me da lo mismo realmente. Por eso no se le he puesto. Por la paleta será también, fíjense, falta cerrarlo un poquito. Pero fíjense, qué bonito, con el escape de ustedes en gris metalizado. Y vean esos faros rojos, vean ustedes ese rojo traslúcido, guau. ¡Wow! Es súper bonito, muy, muy, muy bonito, de verdad. Es un modo alterno precioso. Y la pared trasera, pues el cristal trasero también, sin ningún problema. Y muy bonito, y muy parecido al original, insisto. Es un modo alterno, guau, ¡wow! Realmente precioso. Realmente es precioso, ¿no? Le puedo poner la pega de la bisagra, ¿por qué no la pintan en rojo? Dejar de explicación. Y lo demás es, ¡buah! Es simplemente maravilloso. Por la parte de abajo sorprende mucho que no sea igual que los demás Drift. Claro, sorprende, pero es que no es el mismo molde. Pero es que los otros Drift tenían aquí los brazos cruzados, lo veremos a ver. Eran un poquito raros aquí los pies. Y este, pues, es completamente diferente. Completamente diferente, no tiene nada que ver. Fíjate también el agujero para poner el símbolo.
de Mercedes en el pecho. Eso sí que está muy bien. Y la cabeza ahí metida, por la parte de abajo, pues entre los brazos estaría metida. Bueno, por la parte de abajo ahí se ve un poquito de robot, un poquito bastante de robot, pero bueno, es normal, el cinturón, las piernas, se ve un poquito de robot. Y luego tenemos los estas a modo de gimmicks, fíjense, las puertas abren, aunque dentro, pues, bueno, sí que, nah, parece, pero no, fíjense, sí que parece un poquito un asiento, pero bueno, no es un asiento al uso tal cual, no son asientos al uso, pero bueno, sí que tratan por lo menos de que parezca un modo alterno, pues una cabina practicable, pero bueno, no está mal. Vamos a dejarlo que no está mal, no me ha disgustado, no es lo peor que he visto. Pero fíjense, también se abre el capó, pues tampoco hay motor dentro, pero fíjense, así, visto así de lado, con las puertas abiertas y el capó así un poquito abierto, es que se ve espectacular. Claro que en el modo alterno lo han clavado, es un modo alterno que les ha quedado muy, muy, muy bien. Bueno, ya lo hicieron con los Bugatti, con los Veyron, y hicieron unos modos alternos realmente bonitos. Y este modo alterno también es muy, muy bonito. De hecho, no se puede poner casi ninguna pega. Así que, otra vez más, Metagame nos ha dado un modo alterno realmente bueno. Y vamos ya con la inevitable comparativa con Rexxia, que es el mismo personaje, pero con modo alterno equivocado. Hemos ido a la toma porque si no, es que con el fondo tan negro, pues apenas lo vamos a distinguir. Y le hemos colocado el símbolo de Mercedes. Creo que ha quedado bastante bien. Con mi poca pericia, creo que ha quedado bastante bien. Fíjense, queda muy bonito con el símbolo de Mercedes colocado. Bueno, lo primero pesarlo, porque ya les dije, me pareció que pesaba más el Bugatti, más que este Mercedes. A ver, 141, casi 50 gramos más. Pues sí que hay diferencia de peso. Ya les dije, me parecía que pesaba más el Bugatti, más que este Mercedes. Bueno, con ustedes, el decorado en ambas figuras es, bueno, en ambos modos alternos es exactamente el mismo, pero no tiene nada que ver el modo alterno. Recordamos, Mercedes AMG GTR y Bugatti Veyron. Con ustedes no tiene nada que ver. El Bugatti Veyron es un poquito más pequeño, pero porque el modo alterno en sí, bueno, el modo real de este auto es un poquito más pequeño. Tengo aquí las medidas, fíjense que son para el Bugatti, para el Mercedes AMG GTR tenemos un total de 4.551 milímetros. Y en cambio el Bugatti son 4.466 milímetros. Está justificado esta diferencia entre ambas figuras. Tampoco es mucha diferencia, es un poquito más largo, pero un poquito más largo el Mercedes. Así vamos, creo que así lo vamos a ver mejor. Fíjense que es un poquito más largo el Mercedes, pero bueno, es prácticamente igual. Y lo dicho, no tenía sentido que Drift en El Último Caballero fuera un Bugatti Veyron, así que queda solucionado con esto. Ambas figuras son muy bonitas y ambas comparten fallos, pues fíjense, es la más curiosa. En ambos casos, esta bisagra debe ser roja y en ambos casos es negra la bisagra. ¿La ven la bisagra esta de aquí? Qué cosa más curiosa. Además, las llantas, el decorado es muy parecido y ambos son realmente bonitos. Fíjense qué modo alterno tan bonito. Quedan muy, muy bien. A mí me gustan ambos, porque claro, hay que reconocer que es el Mercedes es el modo alterno de la figura realmente. Como curiosidad, este ni abre las puertas, ni levanta el capó, ni nada. Cosa que este, por ejemplo, sí que ha tenido la deferencia de que se pudiera hacer. Ya sea por la transformación o porque simplemente han tomado esa decisión de diseño. Fíjense que este, por ejemplo, no lo hace. Bueno, ambos son muy bonitos. Ambos tienen las luces traslúcidas tan bonitas. Y fíjense, por parte trasera sí que tiene una ventaja el Mercedes. Y es que aquí, fíjense, vean ustedes, es que parece encendido. Los faros traseros del Mercedes parecen encendidos. Fíjense, cosa que el Bugatti, que están pintados, no lo parece. Eso sí que es una mejora bastante sustancial. Nunca me ha gustado esta pieza de aquí que se queda colgando, no tiene un sitio donde colocarse. Pero bueno, ambos están muy bien. Y simplemente viene pues a arreglar ese pequeño problemita
que fue que el modo alterno no correspondía con el de la figura. Me río mucho, pero claro, no es tan preocupante como, por ejemplo, si le pones a Optimus un modo alterno diferente, no sé, lo conviertes en una moto, por ejemplo. En este caso, de un Bugatti Veyron o un Mercedes no hay tanta diferencia, pero sí que se molestó la gente con este detalle. A mí personalmente me dio un poquito lo mismo y me gustan ambos, pero hubo gente que realmente, como estoy diciendo, se enfadó por eso. Y para la comparativa de escala en este modo alterno, hemos tomado algunas figuras donde el negro es el protagonista, quitando a este Soundwave Hasbro Human Alliance tan bonito. Les presento Soundwave Hasbro Human Alliance. Tenemos al primer Drift, tenemos al Hot Rod tan bonito de DX9, tenemos a este Black Optimus Prime, que es precioso, de Unique Toys, y a la figura que estamos revisando. Bueno, serían un Western Star, Lamborghini Centenario, Bugatti Veyron, el Mercedes SLS y este Mercedes GTR. Bueno, preciosos. Y creo que están en una escala más que correcta. Vamos por los Mercedes, porque aparte este es mi debilidad, esta cosa tan bonita que hizo Hasbro. Fíjense que creo que la escala es perfecta. Qué bonitos que se ven juntos. Los Human Alliance son la leche. Lo he dicho muchas veces, pero los Human Alliance son la leche. Vamos a acercar un poquito. Fíjense qué cosa más bonita y qué escala tan bonita que hacen. Qué cosa más bonita. Fíjense. Qué bonitos que se ven y qué escala más buena que hacen. Muy, muy bonitos. Me encanta cómo se ven juntos. Bueno, me encanta cómo se ven todos. Y ya, si es que lo repintamos en negro. Maravilloso. Fíjense qué bonitos que se ven. Luego tendríamos, por ejemplo, como ya dijimos, el Lamborghini Centenario. Y creo que la escala también es bastante buena. Y aparte, como los colores coinciden bastante, pues se ven realmente, realmente bien. Fíjense los cuatro. Vamos a colocar los cuatro, si podemos colocarlos. Buah, por lo menos estos tres, vamos a colocarlos. Fíjense qué bonitos que se ven. Luego, como coinciden un poquito en el esquema de colores, pues se ven realmente maravillosos. Para que cuando subes un poquito se confunden con el escenario y ya no se ven nada. Pero bueno, estos tres juntos, fíjense, qué tres súper deportivos más bonitos, a cada cual más bonito. ¿Con cuál me quedaría? Con todos. Para eso tengo los tres, porque me gustan los tres. Por eso no tengo necesidad de elegir uno, elegir otro. Eso no es para mí. El elegir, la verdad, que no es algo que se haya hecho para mí. Qué bonitos que se ven los tres juntos. Muy, muy bonitos. Insisto, preciosos. Por eso los he elegido. Me ha faltado poner a Lockdown, pero bueno, a Perukill. Pero Kill ya es de otra película, por eso lo dejé. Pero bueno, da igual, porque este también es de otra película. Bueno, no, estos dos son de la misma película, por ejemplo, aunque este es Soundwave, no, pero tenía que meter al otro Mercedes, porque no es los Mercedes no se prodigan mucho en el mundo de los Transformers. De hecho, ahora mismo solo se me ocurren a Soundwave y a Drift, con el modo alterno son Mercedes. Muy bonitos. ¿Y cómo quedará con el Western Star, con Optimus Prime, en este modo alterno con el Unique Toys? Pues bueno, el Unique Toys, esta versión Black, es maravillosa, es increíble. Y creo que juntos se ven muy bien. Yo creo que a lo mejor Optimus puede ser más grande. Pueden utilizar ustedes cualquiera de los. Bueno, un Black Mamba, por ejemplo, sea más grande, pero no. Prefería en este caso utilizar son de 3P. Figuras originales y no caos. Fíjense qué bonito que se ve. Yo lo veo muy bien, ¿eh? No sé cómo ven ustedes, pero yo lo veo muy bien. Y de escala, pues no sé, tampoco del todo. Una persona que pueda conducir este coche podría conducir ese camión. En cuanto a tamaño, no lo veo mal del todo. Y como son todos, pues este color negro tan bonito que predomina, pues se ve realmente maravilloso. Muy, muy bonitos. Así que creo que en el modo alterno escala bastante bien con otras figuras que han salido en escala, digamos, más o menos Masterpiece Movie de la película de El Último Caballero. Es que, claro, como Hasbro no saca figuras
figuras de esa película en la escala Masterpiece Movie. De hecho, lo saca figuras de casi una película. Tiene cuatro. Bueno, ahora van por el... Revisamos otro día, era el 14, pero les cuesta mucho sacar figuras. Entonces, pues no tiene... De esa película ahora mismo que no se ocurre ningún Masterpiece Movie. Creo que no hay ninguno ahora mismo. Entonces ya vienen las 3P a arreglarlo. Bueno, con otros 3P de esa película, aunque este de Dark of the Moon, pues se ve realmente una escala maravillosa. Aunque siendo un Mercedes también hace muy buena escala. Así que nada, muy, muy bonitos. Y de verdad que en este caso, las 5 figuras que están en el escenario, las recomiendo las 5, pues son muy buenas en este modo alterno. En el modo robot tenemos una figura que alcanza los 20,5 centímetros a la parte de arriba de este penacho que tiene encima de la cabeza. Ya sé que falta el símbolo de Mercedes, ya sé que faltan las espadas, pero eso lo veremos después. Bueno, cuando vi el primer Drift Metagame pensé, nadie va a ser capaz de superar esto. Bueno, pues sí que ha sido capaz alguien de superarlo y ha sido la propia Metagame. Es acojonante, de verdad. ¿Cómo desaparece el modo alterno para meterse aquí dentro? Está metido ahí el modo alterno. ¿Cómo? No tengo ni a más remota idea. Llega un momento que he empezado a meter cosas y ha desaparecido el modo alterno. Está ahí dentro el capó, está el parabrisas, está el todo. Fíjense dónde está la parte del morro. ¿Dónde está? Está ahí abajo, debajo, bueno, lo que sea el culete, está justamente ahí. Es acojonante, ¿verdad? Es increíble cómo alguien puede llegar a hacer esto y quedarse tan ancho. Fíjense, la cabeza perfectamente definida con esa perilla, el casco, fíjense qué bonito. Fíjense esta especie de cuello de camisa que tiene, que se continúa aquí un poquito con una parte del modo alterno que hay aquí metida, que ya no sé, creo que es el... no sé, creo que es la parte de arriba del capó, pero ya no me atrevo a aventurar qué puede ser. Es que no hay partes a la vista, lo único que da a la vista un poquito son estas dos partes de aquí, pero es que no hay nada más que nos indique que aquí hay un auto, no hay nada, es que... De verdad que es increíble. Fíjense, el pecho, insisto, ahora le ponemos el símbolo. Quería primero que hubieran ustedes virgen completamente, porque el pecho, el símbolo, se pone de una forma bastante curiosa. Fíjense las hebillas de esa armadura japonesa que tiene. Fíjense qué bonito, es que es increíble. Fíjense, los brazos son desiguales, no son iguales como tiene que ser. Y fíjense también, cosa más curiosa, que... los protectores de los muslos tampoco son iguales. Y he estado buscando CGIs de este personaje y todo el mundo comete el mismo fallo. Hacen estos protectores iguales y no son iguales, son justamente como ven ustedes aquí. Faltan aquí las inscripciones en japonés, pero son exactamente iguales como ustedes lo están viendo aquí. Y me he basado en la figura de Prime One Studio, que es una figura que vale $1,300, y es que es igual que esa figura. También mide 50 centímetros la figura, pero 58. Pero bueno, es igual, está hecho exactamente igual. Es acojonante. Fíjense, toda esta parte de aquí, no quiero decir muchas palabrotas, pero es que no puedo evitarlo. Fíjense, estos detalles de aquí, es increíble. Fíjense el detalle del brazo. Fíjense qué bonito. Fíjense la parte de esa armadura del brazo. Es que es simplemente magistral. Fíjense la parte trasera, lo que no me gusta mucho es que esto se queda separado, pero bueno, da igual. Fíjense la parte trasera, claro, es todo falso, está todo oculto dentro del modo alterno. ¿Dónde? Pues va a gustar saber dónde, no se sabe. Fíjense qué espalda más bonita. Sí, lo único que no sería acuario y dijéramos sería esta parte de los faros metidos aquí. Es lo único que no es muy acuario. Fíjense, hasta esta parte trasera del muslo es exactamente igual. Vean ustedes la rueda, qué bien que se queda aquí, oculta. Queda oculta aquí completamente. Y esta rueda que da la vista es justo como tiene que quedar. Por detrás también, perfecto. Fíjense, perfecto. La pierna por el lado, justo con estos detalles, justo como tiene que ser. Es increíble.
todo este detalle. Esto tendría que ser más puntiagudo y está separado, pero bueno, no se puede pedir todo, de verdad. Bueno, viendo comprado con la estatua de Prime One Studio, repito. Fíjese esa parte, esta parte de aquí, es que es increíble, de verdad. Podría estar todo el día viendo sus detalles. Porque es increíble, sinceramente. Es algo fuera de toda lógica. Es increíble lo que han hecho con este personaje. Cómo lo han clavado exactamente igual. Es que no le falta ni un solo detalle y no hay partes que uno diga, no, esto está mal, esto está feo. Nada, nada, nada. Fíjense los pies también, se pasa, se separa, por supuesto. Es increíble, es justamente lo que vimos en la pantalla. Vean ustedes qué porte que tiene, qué porte regio que tiene. De verdad que pensaba de que nadie iba a superar el primer drift que sacaron porque ya era bastante complicado de superar. Pero ha sido la propia Metagay la que ha conseguido superarse a sí misma. Porque creo que esta figura es increíble. Y vamos con la inevitable comparación con Rexxia, que es la primera versión. Primera versión a la izquierda, segunda versión, la que estamos revisando, a la derecha. Bueno, lo primero que voy a decir es lo que más se aprecia, lo lógico. Por fin arreglaron el tema de las piernas. Por fin lo arreglaron y por fin se pueden ver las piernas pegaditas, juntas, no abiertas. No es un problema grave porque normalmente las figuras siempre las ponemos posando. Nunca las ponemos de frente mirando a la cámara. Siempre están posando, entonces no se nota. Pero sí que es verdad que la posición neutra de mirar al frente sí que se nota que no se pueden cerrar. Estas patitas no se pueden cerrar. Es lo que más llama la atención. Bueno, por lo demás, las figuras tienen exactamente el mismo tamaño, como ven ustedes, y el resultado es muy similar. Mejor hecho, esta es una versión, es más parecida, pero aún así son ambos muy parecidos. La cabeza, sin ser igual, también es muy similar. Sobre todo cambia el tema del decorado de la cabeza, que no es igual. Fíjense, también le pusimos el símbolo de Mercedes. Claro, queda mucho mejor el símbolo de Mercedes que no ese círculo sin más. Y luego por la parte trasera, fíjense, las espadas, sin ser exactamente iguales, son muy, muy parecidas. Nada, un pequeño retoque, pero se ven, pues eso, exactamente iguales. Quitando este detalle de aquí, en dorado, pues se ven exactamente iguales. Ya que estamos por la parte trasera, fíjense que la parte trasera es parecida, pero está todo bastante más recogido. Sobre todo el cuello de camisa que le queda aquí está bastante mejor que este, que es bastante desproporcionado. Pero claro, era una parte del modo alterno que había que esconder. Entonces fíjense que tiene bastante menos volumen la segunda versión que la primera versión. Han guardado mejor las piezas. De hecho, no sé cómo he podido comprimir todo en esta espalda, en esta segunda versión. Me río, pero me ha costado, me ha costado. Fíjense que estas partes de aquí están mejor hechas y no quedan pegadas a la parte de la espalda, como si quedan en esa ocasión. Y aquí, bueno, este no tiene los faros pegados aquí. Vean ustedes que la parte trasera de los mulos es muy parecida y también toda esta parte trasera es muy parecida. Claro, es que al fin y al cabo son el mismo personaje, entonces tienen que ser parecidos, aunque no se transformen igual. Fíjense cómo los brazos por detrás también son bastante similares, aunque este es un gris bastante más apagado, que ese es un gris muy metalizado, pero fíjense, los detalles los tiene bastante similares. Y ambos guardan aquí una parte del modo alterno, en este caso los cristales, que luego formarán... Bueno, los cristales estos no son de modo alterno, si me equivoco, estos son del modo alterno volador. Bueno, ya no lo recuerdo seguro si están en el modo alterno terrestre. Pero bueno, tienen en la parte trasera del brazo, ambos tienen pues una parte de un modo alterno. Pero bueno, quedan bastante, bastante bien. Son muy similares. Este, saben ustedes que este culito que tenía, luego hace de hélice en el modo alterno volador. Fíjense, tiene la diferencia. En general, un poquito mejor hecho por la parte trasera. Un poquito, un bastantito mejor hecho la segunda versión que la primera versión. Han depurado la técnica. Era complicado porque este primer drift era muy bueno, pero han depurado la técnica hasta un límite insospechado. Bueno, por la parte delantera, lo primero que me da atención,
después de las piernas. Es el cuello de camisa que está bastante mejor. De hecho, tiene la forma de tener en esta segunda versión. El pecho es muy parecido. Tiene las mismas hebillas, aquí pintadas, aquí sin pintar. Y la parte de los brazos, fíjense, es que es muy similar. De hecho, la mano es la misma, fíjense. La mano yo diría que es exactamente igual, con esos nudillos en rojo. Es exactamente la misma. Fíjense cómo el brazo y la protección del hombro pues, también es muy similar. Curioso, 1, 2, 3, 4 placas. 1, 2, 3, 4, 5. Lo hecho, han llevado esta figura al límite, han exprimido al límite para lograr prácticamente la perfección. Fíjense cómo la pierna, es que este era muy parecido realmente a Drift. Entonces este es pues lo mismo, pero un poquito mejorado. Pero llama mucho la atención cómo el resultado es tan parecido, viendo de modos alternos que no se transforman igual. No es el mismo molde, ni se le parece. Ni han usado nada del primer molde para transformarlo. No han usado nada del primer molde. No han usado nada de nada de nada. Bueno, por el otro lateral, si nos fijamos, vean ustedes que también es bastante similar. De hecho, es casi igual, pero no está pintado exactamente igual. Pero la forma es prácticamente la misma. Este tiene aquí una pieza extra que es para el modo alterno volador. Cosa que nunca debió de pasar. Ese modo alterno volador nunca debió de pasar. Repito, nunca de los jamases. Pero son muy, muy parecidos. La verdad que las diferencias que hay entre ambos son mínimas, la verdad. Son muy, muy poquitas diferencias. Son muy parecidos, aunque este está mejor. Ah, y por supuesto, no lo comenté, pero voy ahora a comentarlo. La protección de los muslos, aquí no es igual una que otra y aquí sí que es igual. Esta es más parecida. Además que en general el trabajo de pintura es un poco más parecido. Aquí bastante más rojo, fíjense, pues sobre todo los pies también, bastante más rojo que la primera versión, bastante más partes rojas que la primera versión. ¿Por qué? Pues porque la primera versión no era exactamente igual que lo que vimos en la animación. No estaba pintada sobre todo exactamente igual. Y este sí que está pintado de un modo bastante más parecido. Sobre todo los detalles como la parte de los pies, están pintados de un modo más parecido. Pero sorprende mucho que las piernas, por ejemplo, sean tan parecidas, viniendo de una transformación tan diferente. Llama mucho la atención. Bueno, ya que estamos con la articulación, que me he esperado hasta ahora para que ustedes vean cuál articula mejor de los dos. Aunque ya saben ustedes que va a estar muy reñido. Bueno, la cabeza, evidentemente, gira sin ningún problema. Tiene una doble articulación. Y esta también. Ah, por cierto, hasta el detalle del cuello. Ambas figuras tienen el detalle del cuello. No, es que, lo dicho, es que son muy parecidas. Es que la primera versión ya era buena. La primera versión ya era muy buena. Bueno, giro hacia adelante y hacia atrás. Giro aquí y un giro total del brazo. Y luego, pues los cuatro dedos juntos y el pulgar por separado. Vamos a ver este, qué es lo que hace en este caso. Pues una articulación parecida en este caso. También tiene su giro, por supuesto, y también tiene articulación. Si ustedes dirán, queda un poquito impedida, simplemente es mover la protección para que evitar ese detalle de la rigidez, pero bueno, ahora se quedó enganchada y no quiere girar, pero bueno, es girar la protección para evitar ese detalle. Bueno, también gira completamente y la mano, como es igual, pues tiene el mismo recorrido. Bueno, ¿tiene cintura? Sí, tiene cintura. ¿Tiene Ashkrun? Sí, tiene Ashkrun reverencial. Puede besar el suelo si fuera necesario. Vamos a ver este, la primera versión, cómo se comporta en este aspecto. ¿Tiene cintura? Sí. ¿Gira? También, lo mismo. La articulación va a ser muy similar. Vamos con la articulación de las piernas. Entonces, ¿va a molestar? No, ustedes que esta pieza se mueve para no molestar. Aunque siempre digo lo mismo. Cuando quieres moverla, a ver, ahí es cuando más te molesta. Fíjense cómo se mueve para que no moleste. Tenemos una articulación, pues fíjense, total de la pierna. Y luego el pie está articulado en todos los sentidos. Y la cadera lo mismo. Tiene aquí una pieza, pero se mueve para que pueda articular, aunque ahora se va a enganchar y no va a querer moverse. Pero también tiene aquí una pieza que se mueve para poder articular, aunque ahora no me deja, me río por no llorar, pero en teoría se mueve para poder articular la figura. No sé por qué se quedó enganchada
Voy a parar un momento porque tengo la duda de por qué se quedó enganchada y no sé por qué. Y ahora continuamos. En cuanto a los extras, esta primera versión cuenta con las espadas de la espalda y las dos espadas grandes que hacen de hélices en el modo alterno volador. La segunda versión cuenta con las espadas de la espalda igualmente, también las espadas grandes y este mini swap tan normalito. Fíjense que pues, es gris, con los ojos pintados en azul y con una articulación que da un poquito de risa, pues no te puede hacer esto, no puede poner el pobre ni una pose voladora, simplemente hace esto, no está mal. Pues todo que sea un extra, pues bienvenido es. Y fíjense, por ejemplo, también que tiene ahí, parece que tiene un imán en la pierna, aquí a este lado, en la pierna hacia el lado derecha, pero yo no he encontrado un sitio donde colocarlo con ese imán. No lo he encontrado un sitio para colocarlo. Con ese imán, no. De hecho, no se pega casi ni al diecast, tampoco se pega. Entonces, pues, no sé, en teoría sería para ponerlo, me imagino, para ponerlo en el brazo. Pero es que realmente no hay un sitio donde se vaya a pegar. Bueno, no está mal. Podían puesto en el manual donde se podía pegar. Hubiera sido todo un detalle. Bueno, las espadas de la espalda ya las vimos. Y vamos a ver ahora las espadas grandes. Tiene un detalle, que este también lo tiene. No es tan grande, pero también lo tiene este detalle. Fíjense, tiene aquí una especie de pieza redonda que va hacia atrás. Cuando lo vi, vi que se tenía unas piezas aquí bastante grandes. Y digo, ¿para qué será esto? Pues fíjense para qué es, para sujetar justamente la espalda. La espalda no, la espada, fíjense. Mira, ya al final desmontamos la espada y todo. Así, fíjense que esto en teoría iría así, como lo vimos en la otra primera versión, pero luego se separa para sujetar la espada. Bien, es curioso y no queda nada mal. Para ponerlo en una pose de voy a desenvainar y te voy a cortar en dos. Pues estas poses de desenvainado siempre quedan bastante bonitas. Fíjense, queda bastante bien la figura en su pose de desenvainar. Es una pose bonita para hacer, ¿eh? La recomiendo mucho estas poses, sobre todo con figuras tipo samurai. Bueno, la espada se desmonta, ¿para qué? Bueno, no lo sé. Si en el manual no lo pone, para saberlo estoy yo. Bueno, vamos a compararla con una espada normal. Perdón la tontería. Fíjense que se ve pues prácticamente igual, aunque esta se desmonta, bueno, se transforma en una hélice. Pues se ven muy parecidas. Lo más llamativo es que aquí, entonces el MG, aquí en la espada, y tenemos lo que es en dorado. Y este no tiene ningún detalle en dorado. Fíjense, la empuñadura es muy parecida, son muy parecidas realmente, fíjense. E incluso, ven ustedes que la empuñadura podría funcionar en esta figura. Vamos a probarlo. ¿Podría funcionar? Ponemos aquí, vimos aquí, la abrimos. Vamos a tratar de colocarla. Fíjense, pues puede empuñar la espada. Es que son tan parecidas que hasta la empuñadura es muy parecida de la espada. La puede empuñar sin ni un solo problema. La puede empuñar sin ningún problema. Y le queda bien, porque como es patente igual, pues le queda bien. Y vamos a ver si nuestro caballero que está desenfundando puede empuñar la espada. Esta espada de aquí. ¿Puede empuñarla? A ver, vamos a venir aquí. Vamos a tratar, no sé, la de la derecha. Sería aquí esta. Es que esta tiene mano, ¿eh? Tiene derecha e izquierda. Entonces, esta suerte no va. Vamos a poder colocarla en su lado. Si el otro la ha podido sujetar, pues supuestamente le va a costar un poquito más. Pero fíjense, saltó un dedo ya, pero bueno, en teoría podría sujetarlo, aunque le cuesta un poquito más porque la empuñadura, la pieza que empuña la espada, pues no está colocada exactamente en el mismo sitio y saltó hasta un dedo. Pero en teoría las dos armas son tan parecidas que podrían valer para ambas figuras. Y vamos a acabar esta video review con un escenario lleno de figuras justo como a mí me gusta. Bueno, tenemos un par de Unique Toys como son Lockdown y Optimus. Tenemos un DX9, que también es Unique Toys, por cierto, pero bueno, es DX9, como Hot Rod. Tenemos un Masterpiece Movie como es este Black Bumblebee que viene al
pelo, ese Black Bumblebee, y tenemos también el KO del Optimus de Unique Toys, y también los dos Metagaze, primera versión, segunda versión. Bueno, no me voy a desgastar mucho con la escala, porque ya lo dije con este, no esta escala, con la escala Masterpiece Movie, no esta escala, pero vamos, ni por casualidad, tendría que tener la escala de Bumblebee, y no la tiene. Así que no esta escala, ni por casualidad. ¿Se ve bien con los Masterpiece Movie? Uf, claro que se ve bien, si es mejor que los Masterpiece Movie, como para verse mal, fíjense, como para verse mal, en una figura que el modo alterno desaparece completamente para dar paso a esta cosa maravillosa. ¿Cómo se ve con un DX9 Unique Toys como es Hot Rod? Pues perfecto, y en una escala bastante correcta. Deberían tener más o menos la misma altura y más o menos la tienen. Quizás es un poquito más alto este Drift, pero es por el penacho. Si ponemos las cabezas peladas, pues tiene más o menos la misma altura. Si vemos los hombros, fíjense, los hombros están a la misma altura. ¿Y cómo se ve con el DX9? Pues se ve impresionante, porque el DX9 también es una figura donde el modo alterno desaparece por arte de magia y queda este modo robot tan bonito. Y bueno, sobre todo es mi teoría. Mi teoría es que el Unique Toys Optimus Prime no está a escala con las figuras de Unique Toys, como por ejemplo con los 22 pies de Lockdown, no corresponden con los 28 de Optimus Prime. De hecho, nunca me ha gustado esta parte de aquí abajo, pero bueno, eso es para otro día. De hecho, fíjense que no está ni siquiera a escala. A mí me gusta mucho más. Vamos a quitar figuras de aquí, porque si no, no hay manera de demostrar nada. A mí me gusta mucho más la escala que hace con el KO. La escala que hace con el KO, para mí sí que son los 28 pies versus 22. Creo que es una escala que hace bastante mejor. Solo es que el Lockdown crecía mucho, pues no crecía lo suficiente copiar al tamaño de Optimus. Y lo digo porque crecía mucho respecto al modo alterno que tenía, pues no daba para llegar a Optimus. Aunque recuerden ustedes que el Lockdown no es de esta película, es de La Era de Extinción, y este es del Último Caballero, no son de la misma película, aunque el Optimus sí que lo es. Pero fíjense, 22, 28, 28. Pues sí, no sé por qué estoy haciendo esto, pero bueno, ya que estamos, voy a comparar también con el... Voy a compararlo también con el Drift del Último Caballero, aunque no es la misma película, pero bueno, sí que sale Drift en la película de la Era de la Extinción. Fíjense, ¿cómo están de escala? Pues yo creo que 28. 22-17 puede funcionar perfectamente. Subimos un poquito porque se nos queda Optimus con la cabeza cortada. Puede funcionar 28-22-17. Ya lo voy a dejar porque estoy liando ya. Bueno, creo que hace una buena escala con figuras de DX9 o Unique Toys. No con todas, porque hay una figura de Unique Toys que no está en escala, pero sí que hace una buena escala. Yo, por ejemplo, 17-22-28 lo veo bien. ¿Saben ustedes que a veces hay que elegir figuras de distintas compañías, incluso jugar con los oversize para tener una escala correcta? En este caso yo lo veo bastante bien, aunque no sean de la misma película. Bueno, con figuras de la misma película como Hot Rod, sí que hace una escala bastante, bastante buena. Así que no sería escala Masterpiece Movie, por eso dije al principio que quizás escala Masterpiece Movie. No sería escala Masterpiece Movie tal cual, pero sí que es una escala que podría entrar con otras compañías como Unique Toys, por ejemplo, porque no siempre aciertan con la escala. Pero para mí se ve bastante bien. Y bueno, vamos a acabar ya con esta review, que me estoy ya enredando ya demasiado. Y a mí me hace mucha gracia, pero quizás a ustedes ya les canse esta verborrea que tengo y que me enganche tanto. Bueno, son 77 dólares versus los 125 que costaba en su día el Rexia. Eran, fíjense, a ver, vamos a poner otra vez, 127 versus los 77. A Metagaze le hizo mucho daño el caos que salió de esta figura de Drift. Le hizo mucho daño. Entonces, por eso creo que han bajado los precios. Antes de arriesgarse a que alguien saque un KO de esta figura por 60 dólares,
pues han dicho, por esos 77 dólares y lo vendemos como rosquillas. Yo creo que han acertado. Pesa un poquito menos que este, con lo cual tiene menos diecast. Pero en general es una figura con una buena calidad, una buena construcción, y en la que ustedes no van a echar en falta nada que pueda tener este. Aunque pese un poquito menos, que luego se nota en mano el peso, no van a echar en falta nada que les pueda ofrecer esta figura. Entonces para mí es muy recomendable. Bueno, las dos son recomendables, pero repito, yo creo que Meta había dicho, antes que salga un KO por 60 dólares, pues vamos a lanzar la nuestra por este precio. Y yo creo que han acertado. Porque ahora, si sacan un KO por 60 dólares, de 60 a 77, pues la verdad que es una diferencia tan mínima. No es como pasó con este, que era justo el doble. Claro, si es el doble, pues quizás no te arriesgas a comprar el original, pero siendo una diferencia pues bastante pequeña, pues quizás sí que te puedes arriesgar a comprar el original y no comprar el KO. Pero bueno, ya eso depende, como siempre les digo, depende de ustedes. Estoy mirando, es que son 56 dólares el KO. Está mirando ahora mismo mientras hablaba, son 56 dólares el KO. Entonces, de 56 a 77, pues ya no es el doble. Pero bueno, ustedes mismos. Y ya, lo dejo ya, que me estoy enredando mucho. Bueno, amigos, como siempre les digo, comenten, y vuelvan a comentar. Hasta luego, amigos.